que ya tengo... Virgen Santísima, te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Ya iba siendo hora, brother. ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ah, ya sabes, se preocupa por Miguelito, como sea. Es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero, como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente. Pero eso se termina mañana. Afterlife, ya vamos. Ya estamos, Jackie. En primera división. En lo más alto de la cumbre, Chum. ¿Y sabes qué más te digo? ¡Nos lo ganamos, güey! ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! Antes esto era una morgue. ¡Qué loco! ¿Ah, sí, Jackie? ¿Pues qué? Te lo dije yo. ¿De veras? Padres, tuvo que ser hace un chingo. ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Somos amigos de Dexter DeShawn. Nos está esperando. Dex. Tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Pedíos algo de beber, si queréis. No tenías que deseármelo. Nos llevaron a... Aquí estamos. Ciudad del Cabo. No me lo había pasado tan bien. En el corazón de Night City. Está justo ahí. Latiendo. ¿Lo oyes? ¿Te lo imaginas? Susan Forrest. Boa Boa. Hasta Morgan Blackhand. Todos se sentan. Parece que nos toca. ¿Ves esa ruca de ahí? Es Rogue, la mejor fixer en todo Night City, carnal. ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales. El lugar es suyo, neta. ¿Qué os pongo? Pide tú. Dos old fashioned de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Un par de Johnny Silverhands, marchando. Eso es, chica. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA, a ser posible. ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! Por Night City. Y por el Afterlife. ¿A quién más me puedo beber aquí? Lo tienes en la carta. Ah, pero falta uno. Morgan Blackhand, ¿verdad? Cierto, cierto. Morgan aún tiene que decidir si está muerto o sigue vivo. Nadie sabe qué le pasó. ¿Crees que sigue vivo? Pasaron muchos años. ¿Por qué no? Mira, Rogue. La gente de esa época están hechos de otra pasta. Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia. Pero primero hay que vivir como una leyenda. La muerte solo es el toque final. Y por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Quieres escribir mi receta? Claro. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es chamba.
El señor DeShawn no lo sabe ahora. Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su rep? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. Mucha mierda. Gracias. Por aquí. ¿Qué pedo? Estás bien grandote. ¿Haces ejercicio? Yo también, acá en el ring. ¿Tú haces algo exótico acá? ¿Kenpo o ninjutsu? ¿Crees que puedes conmigo? ¿Vencerme? Aquí dentro. ¿Qué pedo con este idiota? Sí, Excelsior. Eso es. En anticuados y sórdidos edis, como siempre. Tengo que colgar. Vaya, si es el señor V. ¡Oh, por fin la familia está reunida! En el mundo real por primera vez. ¿Y el cabeza plana? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. Muy bien. Sentaos y poneos cómodos. ¡Qué chido! ¿Está insonorizado? Jackie. No, no. El señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. Pero si os parece bien, querría empezar con una pregunta para el señor V. ¿Cómo te fue con Evelyn Parker? Todo lo bien que podría ir. Me pasé por dentro del Compeki Plaza con una neuro en bruto que grabó. Vaya, me ha contado. Ya conoces el objetivo. Yorinobu Arasaka, el hijo y heredero natural del emperador. El hombre de apellido ilustre sin talento con el que respaldarlo. ¿Evelyn Parker es una amiga especial? Quiero decir, ¿solo se pasó a saludar o sucedió algo más? Esa Parker... no sé. Hay cosas que no me cuadran. No sé qué pensar. Una noche está tomando champaradís con Yorinobu y a la siguiente charla con los parroquianos del Lysis. Son mundos distintos. También me sorprende. Dices que sumas 2 + 2 y te da 5. Entonces está claro que algo falla en la ecuación. Por eso tenéis un fixer. Si alguien trata de joderos, primero tendrán que follarse el culo de 130 kilos de Dex DeShawn. ¿Algo más? Creo que solo quería ver de qué palo iba. Quería ver de qué palo ibas, ¿eh? ¿Y si seguimos con el plan? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto. Bueno, vamos a ver. Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles. La OP está bien hecha, estará tirada. Pues cuéntanos más, órale. Un Delamay nos dejará en la puerta del Compeki Plaza. Entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas. Luego, con la ayuda de T-Bag, accedéis a la subred del hotel. La mía y la del cabeza plana. Y por último, os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el relic. Huelga decir que lo haremos con discreción, preferiblemente sin fiambres. Ninguno. T-Bag estará a la escucha en todo momento. Se abre el turno de preguntas. ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas. Lo chungo será la seguridad del ático. Habrá que neutralizar al residente del Compeki, el runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas. La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior. Espérate, ¿cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme si te digo que cualquier fleco que se te ocurra, T-Bag ya lo ha resuelto. Ahí entra nuestro cabeza plana. Tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación, guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos.
El cabezaplana se quedará allí, conectado al residente. Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático. ¿Algo más? Háblanos de las nuevas identidades. ¿Cuál es nuestra tapadera? Hola, Ramón Victorino. Y tú eres Harry Conwell. ¿Ramón? No mames. ¿Y qué chingados vamos a decir? ¿A qué vinimos? Negocios. Un asunto de armas corpo. Si alguien pregunta, vais a una reunión con el repre de defensa de Arasaka. Hajime Taki. ¿Algo más? ¿El transporte es un de la Main? La mejor compañía de taxis de Night City. Nada mal. DeShawn solo trabaja con lo mejor de lo mejor. Y de la Main es justo eso. ¿Quién necesita una sabandija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo? Y es un misterio cómo consigue el permiso para operar todos los años. Si todo va sobre ruedas, Delamay nos traerá aquí de vuelta. Si la cosa se tuerce, se dirigirá a un lugar seguro. ¿Y eso es en...? El Motel Notel. Es tranquilo y no hacen preguntas. Desde allí planearemos el siguiente movimiento. Pero no será necesario. ¿Algo más? Ok, creo que me he enterado. Perfecto. Yo tengo una. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? El pastel para los novatos es siempre el mismo y no es negociable. 30%. Manu, ¿el 30? Cada actor de este drama corre sus riesgos. Ese es el valor de los vuestros, en mi opinión. Venga ya, Dex. ¿No te quedas un poco corto? Espérate tantito, vato. ¿Quién consiguió el cabeza plana? ¿Quién se hizo con la info de la neurodanza? Entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de Arasaka para bajarle al hijo del jefe un juguete. ¡El jale somos nosotros! ¿Y quién nos proporciona el transporte? Una netrunner cojonuda, la info y un plan infalible. ¿Seguro que quieres seguir por ahí? Jack tiene razón, Dex. Tenemos que llevarnos más del 30. Merecemos más. Vale, 35. Y es mi última oferta. Puedo vivir con eso. ¿Y qué pedo? Hace tiempo que nadie me regateaba, Edis. Ha sido divertido. Una cosa más. El Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la parafernalia. Así que, camaradas, dejad las pipas en el coche y llevaos el cabeza plana en este maletín. ¿Y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura? Chido guay. Gracias, Di. Sin ánimo de cacarear, pero... ¿cuándo nos caerán los Edis? Depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker. Una semana, diría. Dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Arasaka vigila. Y como diría aquel griego, la vida es un banquete. No hay razón para estar sedientos, pero tampoco para embriagarse. El vehículo os espera fuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. Gracias por tu ayuda con los chatarreros. Unos cuantos buitres menos en la ciudad. La alcaldía debería darnos las gracias. ¿Cuánto sacas tú de este plan? Suficiente, espero, para retirarme a una villa de lujo en Creta, desde donde nunca volveré al ciberespacio. ¿Me enviarás una postal? No te lo tomes a mal, pero voy a quemar todos los puentes. Necesito empezar de cero. ¿Dex y tú os conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Pues ya sabes, la historia cambia según quien la cuente. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio, creo. Dex y tú filosofando. Con razón se entienden. Guay, ninguna duda. Pues a trabajar. ¿Todo listo para empezar? En marcha, no perdamos más tiempo. Para volvernos ricos. Bienvenidos a bordo del servicio de la Main. Con de la Main, deje todos sus problemas en la puerta. Órale, cabrón. Eso es lo que voy a hacer.
No veo motivos para emplear expresiones malsonantes. ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Estuve ahorrando durante 3 meses. Eso ya es agua pasada. ¡Marcha de él! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Gracias. Paquete Excelsior activado. ¿Excelsior? Esto cada vez es mejor. ¿A qué vienen tantas ansias? Espérate, mira esto. Delamain, inicia el modo combate. Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en peligro inminente. Ah, pues no ya. Neta, puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. ¿El Excelsior qué más incluye? Cobertura de salud completa, incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo. Chinga, la cosa se puso sombría. ¿Ese modo de combate es legal? Por supuesto que sí. La segunda enmienda lo respalda. Mientras permanezcan a bordo, tienen pleno derecho a portarme y utilizarme. Dex no escatima, ¿eh? Al menos tenemos idea de dónde terminará su 65%. Excelsior. Así es como quiero pasar a las ligas mayores. No te emociones demasiado. ¿Mm? Todavía no hemos llegado, aún no. No sé, Jack. Parece que estás perdiendo tus nervios de acero. Pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. Te necesito espabilado y centrado en el curro. Hay un trabajo que hacer. Nunca estuve más centrado en nuestro destino. Puta vida. Déjame que te explique algo. Toda mi vida la pasé en la mierda. Y no pienso regresar. ¿Cómo va todo? Como limpiarse con una lija. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Escucha, he montado una línea directa para guiaros en el Compeki. V, llama a Jackie, a ver si tenemos sincro. Más vale prevenir. ¿Y bien? Hay interferencia. ¡Di algo! Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Qué? Aristóteles, ¿eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste, aunque parece interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Te recibo alto y claro. Perfecto. Vale, la tech chuta. Será mejor que sí. Seguimos en contacto. Gracias por elegir los servicios de Delamain y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Madres, ya estamos aquí. Nada de cañones, casi se me pasa. Órale, Harry, vámonos. Espera, deja que tome el cabeza plana. Estamos delante, Bag. Recuerda, la reserva está a tu nombre, Ramón. Bienvenido. Habéis venido a reuniros con Haji Metaki, repre de Tech Militar. Los documentos son para el cabeza plana. Calmantes montes, déjamelo a mí. Bienvenidos al Conpeki Plaza. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digas, señor. Espere, detecto algo.
¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Konpeki Plaza? No tengo la intención de darle explicaciones, ni a usted ni a nadie. En realidad, las reglas del hotel indican que sí tiene que darlas. Ah, ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señor. Adelante. Yokoso. Saludos y bienvenidos al Konpeki Plaza. Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. La reserva está a nombre de... Victorino. Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Procederé a notificarle su llegada a Taki-san. Mierda, eso no mola, no forma parte del plan. ¡Éntrete en la V que pare! Eso no será necesario. Iremos a refrescarnos primero. Se lo notificamos nosotros. Pero Taki-san los espera, ¿no? Señorita, ¿tiene idea de cuántas horas viajamos? 18 horas desde Nueva Barcelona. Con un retraso en meta aquí porque un ciberpsicópata decidió volarse en pedazos en la terminal. ¡Oh, qué pesadilla! Por supuesto, lo entiendo. Se alojarán en la suite Lapis Lazuli, en la planta 42. Ah, una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips SID. Te cedo el honor, Harry. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Mejor nos vamos. ¿Nueva Barcelona? ¿En serio? Se le dice improvisar. Deberías intentar. ¿Qué opinas, Harry? Es grande, cómodo. No como el hotel que usamos para la convención en Zurich. No hace falta eso, Jack. Para. ¿Qué? ¿Me lo estoy tomando en serio? La modelo más cotizada del mundo. No la sé. La secuestré justo después del Buenos Aires. Esas chicas son muy fuertes. Son muñecas de primera calidad. No recordarán nada. El bar no está nada mal. Yo sí que lo voy a recordar. Bienvenidos al Konpeki Plaza. No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a Misty cuando terminemos el trabajo. Ya lo harás, seguro. Ahora vamos a la hábitat. ¿Cómo me veo? Aunque la mona se vista de seda. Oh, ¿acaso tú tienes mejor pinta? Ya llegamos. Lapis Lazuli. Estamos en nuestra vida. Muy elegante. Es una pena que no nos quedemos. Buena elección, Bob. No la elegí por su elegancia. Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores. Sí, me acuerdo. Encended el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos. Parece sencillo. La sencillez en ocasiones es difícil de dominar. ¿Marco Aurelio? ¿Aristóteles? ¿A quién le toca? A una servidora. Esa es mía. ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo.
Ahí lo llevas. Bien, Jackie, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, güey. Sistemas operativos, 100% de batería. Mierda, esta chingadera se atoró. ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual. V, coge el pincho de control de Jackie. Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot. Toma. Allá va. Te estoy conectando a la vista de cámara. Puede que te desorientes un poco, pero tranqui. Vale, tengo visión clara. No pueden obstaculizar el acceso. Llévalo al siguiente conducto. Negocios a la gente. Arasaka se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas. No se trata de dinero. Es época de elecciones. ¿Cómo me hará quedar esto? La gente irá diciendo que he perdido el control de Watson, de mi distrito. Una semana es todo lo que prometemos. Lo intentaremos. Es todo lo que puedo prometerle yo. Ok, cabeza plana adentro. Conectándote a la siguiente cámara. ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió Back, a la camarera. Tengo un problema. Y ahora ¿qué? Nota. Perdón, camarera por el del piso delante. Hay que distraer las partes. Pero veamos qué hay en la sobra. Vale, allá voy. ¿Solo se encuentra botas y condones usados? ¿Puede ser más injusto eso? El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire. Genial, sí. Conecta ahí el cabeza plano. ¿Quién? Ya sabes. Ese tan guapo y asquerosamente rico que tiene esa mirada traviesa. El que se aloja en el ático. ¿Yorinobu Arasaka? Los tíos como él siempre están solteros. Llevará trajes caros, pero en el fondo es un macarra. Siempre pensando en montarse en la moto. Yo me lo monté. Kat, ha pasado algo con el terrario. Bug, ha funcionado. ¡Madre mía! ¿Aún tienes no idea nada de lo que cuestan estas cosas? No te pares, no es momento de elogios. Está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. Parece que tiene problemas. Mierda. Tiene que haber otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Vale, está en ello. Ahora, cambia a la otra cámara. El residente está dentro. Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un runner. Un residente decente vale más que 10 del montón. ¿Y ahora qué hacemos? Neutralizarlo. Usa el cabeza plana para conectarnos a él. Voy a ultracongelarlo con un Daemon. Jerga antigua, no preguntes. ¿El residente no se dará cuenta? Voy a conectarme directamente a su silla. No se enterará de una mierda. Podrías pasar con un tanque por aquí y no notaría ni un zumbido. Está fuera de este mundo. Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero. El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Ahora,
Cambia a la otra cámara. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Conecta al cabeza plana a la silla V. Adoro estos Daemons. Cabeza plana se queda, ¿no? Para echar un ojo al residente, sí. Entrando en la red principal del Compeki. Tú continúa y desconecta. Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco mareado, nada más. Bog, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Bog? Sí, sí, estoy. Oíd, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias, eso haré. V, tú relájate, ¿sí? Descansa. ¿Qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. No es nada nuevo, lo sé. Solo me puse a pensar. Es que, piénsalo, lo tienes todo, ¿no? Edis, educación. Con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche páramo nuclear. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? ¿Formas una pinche pandilla? ¿Los dragones de acero o algo así? ¿Abandonas a tu familia? ¿Te chipeas Real Skin y juegas a ser el líder de una pandilla? ¿Y para qué? Que le den por culo. ¿Qué coño me importan a mí ese capullo y sus fantasías de buscavidas? De seguro fue un chiste. Soy Yorinobu Arasaka. ¿Les gustaría unirse a mi pandilla? Pinche farsante protegido por una corpo. Y el nombre también, los pinches dragones de acero. La fantasía de un aspirante a matón. Se aburrió de ser rico y luego de hacerse el machote. Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto, que empiece el espectáculo. Bog. ¿Estuviste escuchando todo el rato? 3 horas y media. Pues... sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Se me escapó, ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. ¿Ahora? ¿En serio? Cámara, ahí les va. ¿Cuál es el colmo de un ciberroquero? Que le dejen la cara hecha un cromo. Madre mía. Pues, no está mal ser heredero del Imperio Arasaka. No es mucho mejor que ser hijo de Raúl Wells. Chicos, centraos. La caja fuerte. ¡Quedaos vidilla! ¿Por? ¿Qué prisa hay? He perdido la señal de Yorinobu. ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura. Lo recupero en nada. Vosotros a lo vuestro. Ahí, bajo el suelo. Busca un interruptor.
¿Ahora qué? Conecta tu enlace y haznos ricos. Voy. Te toca, Bag. Un segundo. Tenemos compañía en el aire. ¡Bog! No sé quién es, pero esto es un hervidero. Todo el personal está de acá para allá. Esto no me gusta. ¿Cuánto falta a ti? Mierda, Yorinobu va hacia el ático. ¡Ya, la chingada! ¡Ábrela! Ya casi está. ¡Hecho! ¡Cojonudo! A ver, déjame ver. ¿Reliquia intacto? Integridad del biochip al 100%. Yo creo que sí. Bien, vámonos. Joder, demasiado tarde. Yorinobu va a entrar. Escondeos. ¿Dónde? En la columna grande. ¿Es en serio? Sí, dentro ya. Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema, T. Sé que aún tenemos un puto problema. Déjame un sec, ¿vale? ¿Ese es Adam Smasher? ¿Su gorila? Peor. Una leyenda de Night City. Y una bien jodida. ¿Cuál es el plan? Esperamos. ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿De qué carajos están hablando? Bug, ¿quién viene? No, no me jodas. Esto no puede estar pasando. Saburo Arasaka. ¿El emperador? No mames, otra pinche leyenda. Calla. No creo que esto esté insonorizado. ¡Puta madre! ¡Shh! ¡Hazushite kure! Arasaka-sama, mada body check ga owatte imasen. Watashi no musuko da. Rei no mono o kaishu shimashou ka? Watashi ga yaru. Itte kure. Por poco. Pues sí. Podría habernos descubierto. Pero no fue así. Ahora cállate. ¡Qué pinche increíble! ¡Saburo Arasaka! ¿Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心にと回ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々によりに屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれると、よく言うだろ。 自分のことばじゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。 そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。 貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして、
Acaba de pasar ahí. Yorinobu se ha cargado a Saburo. ¿Qué? A su propio padre. ¿Sabéis qué significa? Que se va a petar de seguridad en un segundo. Ay, Dios mío, estamos jodidos. Bug, tienes que sacarnos de aquí. ¡Ya! ¡Un sec! ¡No tenemos un sec! ¡Joder! Vale, tengo algo. La ventana ya. Os la abro. Deberíais ver una escalera. ¿Escalera? ¡Oh, joder! ¡No, no, no, no! ¡Ahora no! ¡Me había pillado! ¡Bug! ¡Qué poca madre! ¡Perdimos a ti! ¡Joder! La puta primera división. ¡Te intento, Jackie! ¡Puedes, Jackie! ¡No veas para abajo! ¡Sí! ¡Está muy pinche alto! ¡Madres! ¿Son de trauma? Si vienen por Saburo, llegan un poco tarde. Espero que no los hayan visto. ¡Sin nada más! ¡Sí, que te imploto con la mano de esa! ¡Aquí! ¡No se ve nada bien! ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves qué pedo conmigo. Checa el relic. Receptáculo despresurizado. Integridad del biochip al 94%. ¡Sigue bajando, carajo! ¡Llama a Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! El Compeki sale en todas las noticias. ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema. El criomaletín está dañado. Integridad del biochip al... ¡Jackie! 86%. 86% y bajando. ¡Mierda! Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podáis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal.
¿Qué cojones me estás diciendo? El Relic no puede estar aislado. Hay que alojarlo en un entorno seguro. Pues alguien lo tiene que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿estás bien? No sé. Creo que sí. No siento nada. Al volver, sacamos el Relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Pero primero tenéis que largaros de allí, joder. ¡En eso estamos! Del... ¡Estamos cerca! ¡Ponte abusado, ¿entendiste? Desde luego, señor Wells. Más vale que sí. Tenemos que llegar al recibidor, como sea. Solo así llegaremos a la cochera. Y tiene que ser en chinga. Ah, ahora sí. ¡Chingón! Ahora larguémonos. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el... Asegurando la... Despejado. Vamos para allá. Sigan las instrucciones del personal. ¿Las especiales? Están en el vestíbulo. Van a peinar el edificio, planta a planta. El silenciador servirá. Cuidado. A lo mejor afuera hay vigilancia, así que ponte chingón. Entendido. Entendido. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones. Pasa tranquilo para los Antárticos, está bien llegado, se ve bajísimo y tiene...
¿Crees que tienes alguna? Thank you.
Atención. Se ha iniciado un código rojo. ¡Suelta el arma! Por favor, granadas. ¡Está herido!
pincho con autorización de seguridad. ¿Qué pasa? Saburo Arasaka. 150 años. Y hoy, precisamente hoy, es como un pinche chiste divino. Guarda fuerzas, Jackie. ¿Qué crees que hago? Pero cálmate. Saldremos de esto. Ve y díselo a Bach. Tal vez seguiría viva si no nos subistas. No te desquites conmigo. Pasará lo que tenga que pasar. ¡Lo encuentran todo!
¡De la main, dispara! Imagínos de nuevo, con De la main, deje todos sus problemas. ¡Tenemos problemas si no arrancas de una puta vez! ¡De puta madre! Valoración del cliente anotada. ¿Y tú cómo lo llevas? Excelente, aunque nos están persiguiendo. ¡Llévala! ¡De la main! ¡Recontable activado! ¡Mantengan la calma! ¡Anda! ¡Barricada delante! Una nave hostil enemiga nos ha fijado como blanco. Déjamela a mí. ¿Por qué no se rinde ni ya? Fantasma, Jackie. ¿Ves? Te dije que lo lograríamos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. Jackie, no cierres los ojos. Misty, lo sabía. Siempre sabe. El biochip. Cuídalo bien. Por mí. Ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Solo dame un segundo, ¿vale? Los restos mortales del señor Wells, ¿dónde debo llevarlos? Big Vector se encargará de él. Su familia no debería verlo así. Por supuesto. Entendido. El señor DeShawn lo espera en la habitación 204. Nos vemos en primera división, Jack. Thank you.
observar cómo el imperio que defendió comenzaba a sufrir cada vez más. Déjame pasar. Te espera. WNS. N54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. ¿Y Jack? ¿Está en el coche? Y lo más impactante de la semana... ¿Tú qué coño crees? Cuidadito con ese tono. Se desangró en el asiento. Ha muerto. Bueno, lamento oír eso. ¿Y el Relic? Aquí lo tengo. Eso me temía. ¿Qué? Saburo Arasaka. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! ¡Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto! Tú eres el que nos ha metido en este lío. ¡Vaya mierda de info que tenías! ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo. No fuimos nosotros. ¡No jodas! ¡Díselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Parker, los Edis. Y luego dejamos Night City atrás. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. No me queda otra, Ude. Recuerden Dex, nuestra primera... ¿Qué coño haces? Al final he elegido la vida larga y tranquila. Ni breve, ni gloriosa.